días, guaches y guaches, ¿cómo amanecieron? Espero que hayan amanecido de buenas, ya que hoy es viernes y el cuerpo... hoy es de viernes y el cuerpo lo sabe. Pollito se le ocurrió lavar sus calzones, ya que los tiene sucios, perdón, su ropa. Mi ropa. Lleva rato, lleva como 3 semanas sin lavarlos y... ¡Ridículo! Dice que ya también se va a robar una vieja, dice porque... Aprovechando que no tengo clases hoy. Ah, no tienes clases hoy. Perdón, perdón, no se dice vieja, se dice mujer. No se ofendan, guachas. No, dice que se va a robar una guacha para que le lave los calzones. Manda hombres. Nada más que a mí fue al revés, a mí yo me junté, yo quería que me lavan y el que termino lavando soy yo. A veces. Qué feo caso, no hombre, es bueno ayudarle a la mujer de vez en cuando. La mujer también se cansa, es igual que uno. Y hablando de mujer, ahorita mi Yaris me preparó un café. Mira, y lavó todos los tachos ahorita. Me preparó un café y dejé la taza en el carro, así que voy por ella. Nada más ni nada menos. Ella, esa mujer que ven ahí, esa hermosa mujer, ella es la dueña de mi corazón. La cual yo me tiraría de 3 escalones porque de 4 me parto la jeta. Hola mi amor, buenos días. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Amaneciste buenas, de malas? Dormida. Así yo te veo despierta. Mi amor, estaba pensando yo, perdón, ya te estoy quitando el tiempo. ¿Qué te parece? Tengo ganas este día de cocinar contigo. ¿Puedo? Quiero cocinar 2 huilotitas. Quiero dorarlas. Sí, nomás 2. ¿Dos? Bueno. No, y la embarrada de la cacerola. Unos, o las 5 y las guardamos. O ya sé, te propongo un trato. Vamos a hacer 2 y media y 2 y media. Compré 5 y hacemos 2 y media en chile rojo y 2 y media en chile verde. ¿Qué dices? ¿O de color rojo? Es que me gusta más como el color rojo. No, está mejor en chile rojo. ¿Te jalas o no? ¡Eh! ¿Tú también quieres chile rojo? Ajá, entonces la aventamos. ¡Pásale! ¿En rojo o en verde? Yo quiero en rojo. Pierda. Vamos a aventar 2 en rojo y 3 en verde. ¿O mita y mita? Yo quiero en rojo, yo no sé si tú quieres. Okay. Voy a hacer un arroz. Entonces, ¿sí puedo cocinar contigo? ¿Tú no vas a querer arroz, porque luego dices que no te gusta? ¿Qué dijiste? Salas bien rápido. A ver, en cámara lenta. Que si tú vas. No, vamos así, con frijolitos. De hecho, la abuelita es con frijolitos, sale más sabrosa así. No sé con arroz. Pues hasta tú el arroz. Bueno, no sé, pero... El frijol ya está. Pero bueno, voy al punto. ¿Sí puedo cocinar contigo? Y a ver. Eso no es. Oh, dijiste que daba mi café. Bueno, ahorita voy por mi taza, ya que pues, te quité el tiempo, ya vas barriendo bien a gusto. Y vamos a hacer las abuelotitas. Ajá, ¿tú qué me decías, niño? Que si te animas. ¿Qué pasó, no, gordo? Ya no, tengo mi mujer, no, yo ya. No. ¿Que hoy es noche de película? ¿Qué? ¡Ah! Ajá, ¿qué es lo que hoy es noche de película? ¿Que vamos a ver películas en el cuarto de bebé? Uh-huh. Que si tú pones el paquete de pan y pues Paco. Ajá. Que tú pones el paquete de pan y yo pongo el paquete de salchichas. Mira, a mí me voló. Deja. Sin el boom. Sin el boom. Y entonces ya ahí vamos a poner con el año. Y ya, pero aquí no hay pan, o sea que tú pasas saliendo y te compres el pan. ¿Qué es pan de qué? Pan para hacer hot dogs. ¿Y por qué mejor hacen hamburguesas, mi amor? Todas las hamburguesas. No tenemos carne de hamburguesas. Y siempre hacemos hamburguesas. ¡Hazte para allá! No, mira, miro que te combino la ropa con la de esa cortina. Pues sí, jalo. Sí. Espérate. Recuerda que ya. Recuerda que yo. Recuerda que yo no me mando solo, mi amor. ¿Usted qué cree? Ya estábamos diciendo que si te convencí a ti, pues ya. Entonces sí compro el pan. No, sí. ¿Tú quieres? Es decisión tuya. No, no. ¿Y tuya qué? Ay, tú me das. A ver, te lo voy a explicar así de fácil. Yo le dije apoyo, o sea, yo estoy de acuerdo. Dije, soy neutral. ¿Te dije o no te dije? Sí, me dijo, ya comenzó a pagar. Ya está, otra vez se las compro entonces. Mándame un beso, pollo, pues. Ese beso estuvo muy sabroso. Ya está, entonces. Te dice que voy por mi taza. Voy por mi taza ya, y no te interrumpo para que sigas ahorita. Sí. Cálmate, Pato.
Ya se está acostumbrando ya a mujer de casa, ya. Ayer. Ya. De hecho, pues le digo que ya no, como somos dos monitos, no ocupamos ni tanto que hacer. Vamos a ver si ahorita en este mes, y ya en este mes que viene, a ver si ya compramos unos sofás. Y voy a ver si me compro ya la tele, porque todo este espacio es muy vacío. Debo ya ver que parece bodega. Ponemos una tele ahí grandote, ponemos unos sofás aquí. ¿Sabes en qué estaba pensando, mi amor? No sé. Pensaba en ofrecer la tele y venderla. Y de esa misma cooperar, o sea, acabar de dinero por comprarla más grande como la de Vivi. Y ponerla ahí. Como que quiero quitar la tele del cuarto. Va, ni la usamos. Es muy feo que tengamos tele y estemos con los celulares. Como que la tele se nos queda bien. Hijos de esa mera. La voy a ofrecer y voy a ver si compro una como la de Vivi y la ponemos aquí. Ya compramos los sofás en este mes. Y ya, y voy a ver si te hago tu lavamanos allá. Mira la taza. ¿Eh? La taza. Oh, la taza. Bueno, ahorita voy por mi taza porque necesito tomar mi cafecito. Oh, las llaves del carro. Quiero mandarle un saludo muy especial allá para la tía Laura. Que ayer que fuimos a su casa me regaló esta bolsa de semillas, incluyendo con una tostada partida a la mitad. Saluda a su tía, gracias por regalarnos esas semillas, se lo agradezco de todo corazón. Miren, Yaris ya se está haciendo, me está haciendo el café en la taza nueva. Cómo me encanta la taza. En esa taza bonita, hermosa, preciosa que me compré en la cachimba. Y estaba mirando que ahorita en el carro, que fue por ella porque la dejé en el carro, tenía mis cachuchas por ahí. Miren, qué bonitas cachuchas. Esta me la regaló un suscriptor. Saludos para Mr. Antonio. Mr. Antonio, Dios me le bendiga. Sí, pues la usando, me la ve para la novia. Esa es con su bañadito, solito. ¿Cuándo, no? Esa es con al paso. ¿Remembra? Ah, pero no estaba poniendo salir. ¿Segura? Entonces, ¿con quién? Ah, sí, porque llegó gente y después se lucharon a correr. Fuimos yo y Alice a bañar una vez a un arroyo porque estábamos aburridos y íbamos a bañar. Y sí, fuimos. Compramos un short de segunda porque era para algo. ¿Un qué? Short de segunda. Un short. Y nos fuimos a bañar, estábamos yo ya bien a gusto. De hecho, ella tomó hartas fotos y las subió en Instagram. Ahí si gustan verlos, se les tiene en su página de Instagram. Y estábamos bañando bien a gusto. Y entonces en eso llega una familia como de unos 8, ¿verdad, vieja? Y 8. 8, como 8 y como unos 10 por todos. Era una chivada grande. Y nomás nosotros nos arrancamos a ver y diciendo ya valió. Nos interrumpieron. Pero nos sentamos en el árbol. Sí, pues, ya no estábamos sentados. Ya no pudimos platicar a gusto. Entonces, pues, nos fuimos. Y nos dejamos para que se bañaran ellos solos porque nos invadieron nuestro espacio. Entonces en eso fuimos a comer a una cachimba, la cachimba que le llamamos a los restaurantes que están abiertos las 24 horas. En este caso, aquí hay restaurantes que están a bordo de la carretera porque pasan los traileros y se ponen a tomar su café o a cenar. Y ahí me compré esta tacita, esta hermosa taza me la compré ahí, en verdad me gustó mucho. Me mantiene el café caliente mucho, pero mucho tiempo. Y ya sabrán que yo soy fan del café, me gusta mucho el café. Lo que tengo que, yo tomo el café, lo tomo por pistitos, poco a poquito. O sea, me sabe tomarlo, no me sabe tomarlo todo de un pegón, porque no lo disfruto. Y a mí me gusta ya la creencia. Me sabe tomarlo poco a poquito. Y por eso me compré esta taza, es el medio litro y me gustó mucho el color. Esperemos que esta vez Yaris no se vaya a quebrar, no se la vaya a quebrar accidentalmente. Por esa malévola, tu cara malévola. Esperemos que no. Ahorita voy a tomarme este cafecito mientras las huilotas los ponemos a descongelar. Mira, es que no sé cuáles sean, no se ven. Okay. ¿Y qué te iba a decir yo? No sé. Saqué el congelar pollo para hacer la pechuga en chile de ese del otro para hacer no sé qué. Tengo antojo de la abuelota, Sora. Se cuecen de volada, son rápido. ¿Seguro que se cuecen primero, ahora? Sí, son doradas, se doran esas. No, se cuecen en agua y luego se doran. Hoy le marcamos al tío Cualo que nos sea un pequeño tutorial. O le hicimos ahí más, le marcamos. De volada, eso lo de menos. Bueno, voy a tomarme mi cafecito mientras. ¿También vas a tomar café? Obvio.
¿También quieres una taza de esta? No. Si vamos para Acapulco, te voy a comprar una de esas tazas de esas que vienen allá, como de una set. Que tenga la figura de una michelada. Bueno, pues unos florecitos, con eso basta. Así que, racitos, si están por ahí desayunando, tienen su cafecito por ahí, sus cereales, qué sé yo. No sé cómo se dice, provechito, que estén desayunando para que estén de buenas todo el día. El café me gusta, ¿por qué? Porque me ayuda mucho en la digestión y me ayuda a estar alivianado en el resto del día. O en el poco, en el efecto que me hace. Así que, provechito, vamos a desayunar. O en este caso, tomar el café. A ver. ¿Tienes algo aquí en tu nariz? Ahí está. ¿Cómo? ¿Qué? Andaba haciendo que hacer. ¿Verdad? ¿Cómo amaneció hoy, doña Berta Vlogs? Ay, amaneció súper bien, gracias a Dios. ¿Te ves pues de buenas? Sí, andaba malita unos días atrás. Sí. Me conectaba el dolor de cabeza otra vez. Me rompí muy mal, es que ¿verdad que pues? Porque como a veces está frío y luego está bien caliente, va. Ayer estuve con los suegros. Va, creo que tengo la tía de Yaris. Hace unas manualidades bien chidas con la, así como tejer. ¿Las qué? Manualidades así, como artesanía. Ah, claro. Y metiéndonos en promoción, chiquita, a ver si caen unos por ahí. ¿Los suegros con la grabada? No, oye, no. No les gusta eso de la grabada. Miren los videos, pero no. No les gustan salir en la cámara. Arraíz, sí, más arraíz. ¿Con qué? Un pesquete en escabeche, en chile verde. ¿Iba a hacer una juguete con nosotros ahorita? ¿Verdad? Pues ya nos habla usted. Nos invitó. Ya me iba a hacer una juguete también, pero usted llega a lo mejor de con pescado. Miren, mi mamá siempre nos está invitando a comer. Además que como quiero que ella se aprenda a cocinar, le dejo que se dé sus tres también allá. Así porque algunos dicen que mi mamá no nos invita a comer, pero mentira, sí nos invita la doña. De hecho, nos pasa invitando. Y si no nos invita, nos manda comida luego. Cuando fue ayer, nos mandó un platote lleno de... Ah, pues el caldo que nos mandó, ella me lo mandó. Es que no saben de ellos. Como podrán notar, no puedo grabar tanto aquí con la doña porque llegó un maestro de Alexis. Y vamos... Bueno, va a grabar ella, así que no tiene caso que grabe yo. Vamos a almorzar aquí ya que ella nos invitó, ahorita que venga Yaris. No creo que grabe aquí, voy a grabar más al rato. Y me gustaría grabar lo de la comida, pero como es ya contenido doña Berta, no me quiero meter tanto con eso, ya no quiero grabar eso. Así que provechito por ahí, racita, vamos a almorzar nosotros un pescadito con arraíz, si se llama, y le sigo grabando más al rato. Bien, amigos, ya saben que de repente aparezco en un lugar y de repente aparezco en otro. Ya miraron que ando bien fashion. No van a creer en dónde ando ahorita y a qué vine. Un suscriptor, no recuerdo el nombre, creo que se llama María Barrios, no recuerdo bien su nombre, o me estoy equivocando, me mandó un mensaje que quería que le mandara requesón, que si le hacía el favor de que si le mandaba por ahí requesón seco, porque dice que miró en un video de doña Berta, que estaba mi mamá por ahí probándolo y se le antojó, y ya lo conseguí, pero vean en dónde, para que mires chula, hasta dónde ando por ti buscando esos antojos, la neta, para cumplirte esos antojos, miren dónde ando, vean el lugar. Estamos aquí en el puente, en un puente, mira, chula, era. Esa mojarra la hace para caldo. ¿Cuál? La que está ahí. Ah, sí, claro. Está ahí, granota. Mira, una mojarra allá. No te muevas porque no estoy agarrado. Mira nada más, qué chulada de mojarra está allá abajo. Y así mismo hay más. Vine con Pollito, él me acompañó. Estamos aquí abajito de las pilas. Allá están las pilas de arribita. El agua ahorita está muy, pero bien, muy bonita, muy hermosa. Estaba pensando con el Pollito que me gusta para traer a Yaris aquí. Y saben, sí lo voy a hacer. Ahorita vamos a, ya que hoy es de viernes, el cuerpo lo sabe. Vamos a ver si compramos por ahí unos hot dogs, los preparamos, unos sándwiches o algo, y nos vinimos a rato a echamos una bañadita, que está bien, pero bien padre. Voy a invitar a Bibi, Pollito, y vamos a ver si vinimos nosotros cuatro. Pero vean, ay, qué hermoso está este lugar, en verdad. Es uno de los lugares muy bonitos que tenemos aquí en este ranchito. Aparte, ajá, dice, pues Yaris no, ya, como saben, Yaris no sabe nada. Pero si echen de ver que el agua está bien, pero bien bajita aquí, llegará como a la cintura. Ya esa parte me taparía como a mí, pero sería, es como una piscina muy... ¿Piscina o alberca le llaman?
muy, pero muy grande. Así que ahorita vamos a ver qué tal nos va por acá. Mientras me voy a tomar unas cuantas selfies aquí, porque en verdad está bien, pero bien padre este lugar. Veamos una pequeña sección de fotos. Chequen. Hay que hacerle una broma, Paco. ¡Cálmate, güey! ¡Cálmate! ¡No! ¡Me vas a tomar, güey! ¡Me vas a tomar! ¡Cálmate, güey! ¡Ay, también parece el video! Donde está el guati y sopas, cae la bacota por abajo. ¿Saben? Estábamos notando ahorita que hay gente en las pilas. Y vamos a dar una vuelta a ver qué tal está el ambiente para allá. ¿Gustan acompañarnos? ¡Vámonos! Mira nomás, qué chulada del lugar. Estamos aquí ya en las pilas. Y vean qué bonito se ha puesto últimamente. Vean cómo el agua se ve bien, pero bien cristalina, bien hermoso que se ve. Me gustaría traerles aquí, pero sí está algo corrientoso el agua. Está muy corrientoso el agua y como ella no está bien a nadar, de hecho me gustó más allá abajo porque allá como está el agua más clara, siento que no va a tener. No, me gustó más allá abajo aquí, no la raza, pero mira, creo que cuando está bien crecido va a ser un lindo agua y aquí tapa, acá todo se tapa aquí de agua, incluso cuando esos ven todos cerramos que están allá son de los mismos que es de la creciente. Tenía ganas de echarme una vuelta para acá para ver cómo estaba, pero no creo que me traiga ya. Solamente para que vengan a ver. Porque sí, bueno, sí, vámonos para planear todo, porque venimos al rato. Ya fuimos a hacer el encargo. En verdad estuvo muy bonito el río allá. Vamos a hacer las huilotas. Vamos a dorarlas, a dejarlas cocinadas ya para cuando regresemos a bañar, tengamos la comida lista para que ya no tengamos que hacerla. Miren, aquí están las huilotas que le compré a mi primo. Ahorita las vamos a hacer, no, nunca las he hecho yo, y pues ya es menos. Es la primera vez que las vamos a hacer ahorita, vamos a ver qué tal nos sale, vamos a verla entre los dos para ver qué tal nos van a quedar. Así si ya nos salen buenas, pues vamos a tener la culpa los dos, aquí mi amor. Bueno, ahí tienes que quitarle esas plumas, lo poquito que le queda, y tienes que quemarlas. Me ahorraron un gran trabajo. Y sí, porque va a tener hartas plumas. ¿Cuánto hace por todas? Son a 5. ¿Quieres hacer las 5 de una vez? Si quieres, hazte las 5. Hazte las 5 y. Ya compramos otras 5 más y las hacemos en verde. Yo las quería en verde y Ares en rojo. Y le digo que ya comimos apenas chile de huevo en verde. Ajá, en verde. Así que vamos a tener que comer en rojo. Vamos a ver qué tal nos sale ahorita. Vamos a experimentar. Esperemos no y nos enyerbemos. Y después de guisarlas, prepararlas, las vamos a dejar y nos vamos a ir a bañar el río toda la santa tarde. A menos que Ares no quiera ir. Me da miedo, pero más me convences por lo de las fotos. Le gustaron las fotos que me tomé. Dice que sí, salieron bien chidas las fotos. Y está padre el lugar, en verdad. Vamos a ver qué tal nos va por allá. Así que si gustan acompañarnos en esta aventura, son bienvenidos. Miren, ya tengo las huilotas aquí cociendo. Vean, le preguntamos a doña Berta de cómo le hacíamos, porque es la primera vez que ando haciendo esto. Miren, nos dijo, Paquito le puso el agua, Paquito, yo le puse la sal y la cebolla. Ajo no le pusimos.
¡Qué chulada! No, 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 no. Por ahí el suero, le mando un saludo al suero muy especial, un besote y un abrazo, quien nos regaló dos calabazas y ya cocimos una. Mira nomás, es poca. La demás está en el bote donde se cocinó toda. Está y se mira bien, bien, pero bien sabrosa. ¿Ya le hiciste la calabaza? Sí. Esta, están buenas con leche. No, no, no. Después les muestro la receta, cómo se prepara. Es. Mira nomás que. Delicioso. Concluyendo, ya les, yo no sé cómo andas acá con las huilotas, es la primera vez que las guisa. Ya, yo no pude. Vino Doña Berta Vlogs. Y me dijo que ya estaban bien, que ya nada más las echaba. Nada más que yo las doré y no puse a remojar los chiles rápido. No, no hay problema. Sabes que son como que era para allá después de la bañada. La receta de la, cómo preparar la calabaza. Se saca con la cuchara, después agarras leche y le echas. Ah, limón, leche y le echas. Mire, ahí está. Ya con esto. Mira, no, no, no. Haz una toma más pequeña, de más pequeña. ¿Cómo suelta el color? No, no, ya. Delicioso. Como los niños, te quita. Como mi abuelo Poli. Parecen que tus labios están perreando. Ese me va a comer con clase. Con clase. Te vas a caer. A ver, camina el patito. A ver, pato, camínale. A ver si bien fashion. Camínale fashion. Paco, como modelo. Te vas a aventar de allá arriba. Pero no, que está bajito. Te vas a romper la carita. Estás mal, pato. ¡Ay, pato! ¿Y si me tomas unas fotos mejor? ¿Acabando, sí o no? ¿Eh? ¿Acabando? No, ahorita. ¿Contigo o yo solo? Ay, tú. Ambas. Dice que se va a aventar, a ver. No muevas tanto el puente, por favor. Porque si no se me va a ir tu teléfono. Juan. Nunca había visto a alguien saltar. Te va a doler. ¿Te dolió? Algo. Te dije. ¡Ay, más quieto! ¿Qué? 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 Pareces mojarrita de esas. No, 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 no. Se mira más hondo de arriba. Hola, mi amor. Cárgame. Cárgame. Ay, qué bonito. Eso sin tener pareja, la neta. Mira. Pero yo no sabo nada. Ya acá están los solteros. Mira. Me siento como el Titanic. Me voy a matar. ¡Soy el rey, reina! ¡Me estoy metiendo! Me voy a matar. ¡Vas a jugar! La cámara no es antiagua. De hecho, sí. Sí. ¿Cuánto vas kilómetro bajo el agua? No, no, no. Y graba. No, no. Sí. Sí, graba. De que ya aprendas otra cosa. Que ya me aprendas después otra cosa. Cierra, chico. Yare, bójate la cabeza toda. Mira, resúmate, Yare. Resúmate, Yare. Se va a correr el rimer. El rimer, el maquillaje se nos va. No, otro va a correr.
encontramos una especie en peligro de extinción. Estos animales son muy raros. Se meten en la profundidad y sobresalen. Vean, espalda colorada. Estos animales existieron muchos millones de años, pero ya últimamente apareció uno. Él es un porky bebé. Así se llama. Son los porkys bebés. Se extinguieron por su gran sabor. Sabroso. Mucha grasa. Su sabor se concentra en los cachetes. ¿En cuáles? En los cuatro. Tú eres mejor que ellos, sí. Tú eres el señor alacrán. Dilo. Ay, qué bonito. Si me picas, te voy a matar. Hola, amigos. Espero que hayan disfrutado de este video. Gracias por habernos acompañado. Aquí ya estamos comiendo las bilotitas. Llegamos ya algo cansados, ya cenamos. Iba a grabar, pero en verdad no me senté con muchos ánimos. Espero que les haya gustado este video. Comenten, digan si les gustó o no les gustó. Ya saben, son libres de comentar lo que ustedes quieran o puedan. Vamos a ver si grabamos mañana y pasado y pasado. Vamos a ver si grabamos todos los días. Ah, no, pero mañana es sábado y domingo. Sábado y domingo no vamos a grabar, solamente de lunes a viernes. Siendo todo por hoy, gracias por estar con nosotros. Espero que no se hagan aburrido. Dios me los bendiga, pórtense mal y cuídense bien. Y nos vemos en el próximo video de Paquita Vlogs. Chao, chao, despídense, chavales.